El sacerdote Arturo Arana López, párroco del céntrico templo de Nuestra Señora de Guadalupe, invitó a los feligreses de Puerto Vallarta a guardar el sentido profundo de la Semana Santa, donde dijo, la resurrección de Jesucristo sigue siendo buena noticia manifestándose a diario. Donde contemplamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos invitarlos a todos ustedes a través de este medio a que se sumen en cualquiera de las parroquias de nuestra ciudad de Puerto Vallarta. Por hoy les comparto el programa, ¿verdad?, de las, los oficios, las misas y las actividades que tendremos aquí en la parroquia de Guadalupe. No sin antes mencionar el sentido tan profundo que tiene guardar estos días. No es solo un recuerdo de lo que aconteció hace muchos años sino que es actualizar el misterio de nuestra salvación. Jesús sigue padeciendo hoy en día en muchos hermanos nuestros. Jesús sigue resucitando en muchos signos de vida que nos encontramos en lo cotidiano. Cada amanecer, por ejemplo, nos recuerda a la resurrección. Cada que nace una nueva vida, pensamos en la resurrección. El padre Arana compartió el programa de oficios religiosos para estos días de la Semana Mayor en el centro de la ciudad, que inició el lunes y miércoles con ceremonia de Hora Santa en el Ágora Aquiles Cerdán o Los Arcos a las 19.30 horas. El jueves tenemos la misa de la Cena del Señor. A las 5 de la tarde, la comunidad anglo y canadiense que vive aquí en el puerto tendrá su celebración en inglés con el padre Frank. A las 7 de la noche, la misa de la Cena del Señor. En español aquí, ¿verdad? Después de la esta misa tendremos la velación del Santísimo de 9 a 12 de, me, de la noche. El viernes tenemos el tradicional Via Crucis. Tendremos dos, uno viviente por las calles de aquí del centro de Puerto Vallarta y por el malecón. El otro Via Crucis también se, se rezará pero aquí en el interior del templo para las personas que no puedan caminar mucho o asolearse. Y después por la tarde tendremos la celebración de las siete palabras a la una, a las tres de la tarde el rezo de la coronilla del Señor de la Divina Misericordia, a las cinco la celebración en inglés, a las siete la celebración propia del Viernes Santo en español, a las ocho de la noche ese mismo día viernes la procesión del silencio, a las nueve el rezo del Santo Rosario del Pésame. El sábado santo a las 17 horas habrá misa en inglés y a las 8 y media de la noche la solemne vigilia pascual. Cabe destacar que el viernes el Via Cruz Viviente iniciará a las 11 horas en el cruce de Juárez y 31 de octubre para subir por algunas calles del barrio El Cerro para posteriormente recorrer el malecón y concluir en el templo. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.